Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde está mirando ese video. Aquí esa transmisión en directo en Facebook. Después lo voy a cargar también ese video para mi. Par le président de la Oh République. la la. mi radio. Como je t'ai a dire. Como je t'ai a dire. Ay, es en español, no es en francés este video. Bueno, es lo que hace hablar muchos idiomas. Como estaba diciendo, que después voy a cargar también este video para mi cuenta Instagram y mi canal YouTube. Bueno, lo tema, lo asunto es que si estás listo para ganar 100 veces más tu dinero con las criptomonedas. ¿Por qué? Si estás mirando mis últimos videos en que partilé con ustedes que empecé un nuevo camino que es en los fondos de inversiones. O sea, contraté una empresa en Estados Unidos de Alamérica donde estoy siendo entrenado, estoy recibiendo entrenamiento personalizado, se llama un entrenamiento de coaching, mentoring, o sea, tiene un precio, sí, claro, es caro para mí, ahora lo considero caro. 15 mil dólares americanos, más ayer empecé la primera sesión, 3 horas, al final de las 3 horas mi cabeza casi que se iba a explotar, más mucha información, es verdad, más es increíble lo que se aprende allá. Bueno, no tengo muchas informaciones que no puedo dar sobre ese fondo de inversiones. Una cosa, va a estar listo en 3-4 meses. Ahora se va a estar registrado en Estados Unidos de América, o en Inglaterra, Londres, o en Luxemburgo. No lo sé. No tengo mucha información sobre eso. Lo que puedo partilhar es que, bueno, esto ve porque empecé en este nuevo camino. Nunca me imaginé a estar ahí siendo, se dice, gerir un fondo de inversiones. Porque ayudé a mucha gente a hacer inversiones en las criptomonedas, donde mucha gente ya ganó mucho dinero. Y entonces mucha gente ya se acercó a mí y me dice: no tengo tiempo, es mucho técnico, prefiero te dar ese dinero. Tú vas a gerir mi capital y después lo vamos a distribuir los beneficios. Y dice: no, no, no hago eso porque no tengo primero firma, compañía, negocio de eso, de inversiones. Bueno, no tengo licencia siquiera. Y entonces así funciona la ley de atracción, que encontré esa empresa y de facto esa empresa son expertos en eso, ya hacen eso a muchos años y de facto es una empresa que enseña todo, de lo A a Z, ¿cómo se dice? Cómo estructurar, cómo registrar, cómo tener las citas con los abogados, las compañías de auditoría, los contables, todo, todo, todo es un programa magnífico. Bueno, ¿qué quería más decir? Entonces, imagina, porque mucha gente me dice: qué suerte tuviste, pudiste invertir en diciembre de 2019, cuando X empezó, que te costaba ahí 0.00000 un céntimo. Bueno, ya es público que invertí, o sea, 30 mil dólares más o menos, y estoy siendo conservativo con los valores porque estoy calculando lo Ethereum que invertí y lo Bitcoin que convertí a los valores más altos que obtuvimos a 4 o 5 meses atrás, porque si no, los valores se multiplicarían, las ganancias, los beneficios. ¿Por qué? Porque si invertí Ethereum 30 mil dólares, es público que ahora mi portafolio son más de 3 millones de dólares, o sea, tiene un aumento de 100 veces. Más si calculamos verdaderamente, que es para mí imposible, porque compré en 2018 Ethereum a $80, compré Bitcoin BTC a $3.800, compré Bitcoin Cash BCH a $100, mineré todos esos años también Ethereum. O sea, no es para mí fácil saber exactamente el precio de cada Ethereum. Me salió para calcular verdaderamente las ganancias, más por eso que estoy siendo conservativo. O sea, 30 mil dólares que invertí, 3 millones de dólares hoy, o sea, es 100 veces. Muy bueno. Entonces, imagina que eso
es lo que yo he hecho y también podrías haber invertido conmigo tu propio capital, tu propio dinero. 6 veces más en menos de 2 años creo que es muy bueno, ¿no? O sea, y también invertí en PulseChain, cuando ahora va a empezar a usar esta no, no, nueva red, muchos de ustedes ni saben qué es PulseChain o no pudieron participar en la fase de sacrificio, que es la fase que no pudieron invertir para el proyecto antes de empezar. O sea, imagina que ahí también no estaba solo invirtiendo mi capital, más también los de ustedes, porque todos mis fondos de inversiones van a tener también mi capital allá. Es normal, no voy a hacer algo sin, o sea, no voy a decir eso es bueno para mi inversión, ¿cómo se dice? Investidores, inversionistas, no sé cómo se dice eso en español. Investors, en inglés. Bueno, creo que vas a entender. Eso es bueno si yo no tengo también ahí una inversión normal. Entonces, y también para ustedes que no entienden muy, muy bien cómo funciona eso de los fondos de inversiones, solo cuando el fondo de inversiones tiene beneficio, ganancias, primero son pagos los inversionistas o las personas que hacen su inversión y solo después lo gestora. Lo manager del fondo de inversiones, o sea, en ese caso yo soy el último por ley a recibir, normal. Y hay fondos de inversiones que tienen una tasa de para lo manejar, de eso no, conmigo no vaya a tener ese fondo. Y por eso solo quiero decir que hay límites en los fondos de inversiones. Te puedo decir que el fondo de inversiones que voy a utilizar se llama REG, REG, G. De Gmail 506B, que permite ese tipo de fondo, permite tener 35 inversionistas, investores, no sé cómo se dice en español, perdón, la gente que hace su inversión, ¿eh? Solo puede tener 35 no acreditados. ¿Qué es eso? No acreditados, en inglés es non-accredited, quiere decir que esas personas como yo y tú, ok, normal. Y puedo tener, si no me falla, esto, si no estoy diciendo un error, hasta 99 personas que hacen su inversión acreditados. ¿Qué es una persona que se considera que hace una inversión acreditado? Es alguien que tiene un patrimonio con más de $1 millón, sin contar su casa, residencia, moradía principal, o tiene $200.000 de ganancias al año. O con su esposa, en el caso del hombre, o la casa mujer con su marido, $300.000 al año, ¿ok? O bueno, ahora con las nuevas tendencias, hombre, hombre, mujer, mujer, donde sea es legal se casaren, 300 con tu pareja, 200 solo, ¿ok? Ese es un investidor acreditado. ¿Y qué quiero decir con eso? Si tengo solo lugares que son límites, o sea, tengo un fondo que no tiene límite de capital que puede gerir, que puede invertir, más que puede hacer inversiones, más tengo un límite de invertir en personas que voy a hacer en sus inversiones. Es lógico que voy a buscar personas que tienen más capital, es normal. Más no va a ser el criterio que vaya a decidir la gente con más dinero que vaya a invertir, no, no es eso, porque ayer mi mentor me enseñó una cosa muy importante. Y yo lo voy a partilhar com vocês. Quando ele empezó su primeiro fundo de inversiones, o segundo, alguém invertiu em esse fundo $5.000. Imagina que foi um martes. Nessa mesma. Bueno, isso dá muito trabalho: preencher, firmar muitos papéis, muitos contratos e tal. Um martes ha hecho isso. Viernes. Viernes le estaba llamando, hoy, ¿qué tal? ¿Cómo está el fondo de inversión? ¿Está corriendo bien? Y le dice, sí, está corriendo bien. Ok, gracias, buen fin de semana, todo, muchas gracias y tal. Okay. Próxima semana, miércoles, le llama de nuevo. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tal. Solo para saber cómo está mi inversión, mis $5.000 y tal. ¿Cómo está el fondo de inversiones? Sí, está bien, todo bien. Ah, ok, gracias. No, pues, no necesitas estarme llamando todas las semanas. No te preocupes y tal. Sí, gracias y tal. Próxima semana, le llama de nuevo. Le llama de nuevo y le dice, me gustas mucho, no hay ningún problema contigo, mas te voy a devolver tu dinero, tus $5.000, no, no los necesito, aquí está tu dinero. Ah, no, 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 no quiero, no quiero, no. No, no, te voy a devolver
¿Por qué? Porque es muy importante ese ejemplo. Y solo eso, ese fue la primera sesión que tuve ayer, 3 horas, ya que está más justificado la inversión de 15 mil dólares. Porque son cosas que se aprenden solo con gente que ya están en el juego a mucho tiempo. O sea, hay personas que no tienen la actitud de inversionista, de alguien que entiende que este es fondos de inversiones, no es hoy hacer la inversión y mañana tienes ahí los beneficios. Imagina, con las criptomonedas es un poquito más rápido, porque ya es más liquidez, se sale de posiciones, se entra, es muy más fácil. Más imagina un fondo de inversiones, por ejemplo, en mercado inmobiliario. Primer año es para, o sea, hacer, ¿cómo se dice? Raise capital, es para angriar los inversionistas. Normal. Segundo año es para hacer las inversiones en los proyectos, casas, apartamentos, lo que sea. Tercero, cuarto, quinto año lo vas a tener las ganancias, los beneficios para compartir con todos las personas que ya hicieron sus inversiones. Primero los inversionistas, las personas que hicieron la inversión van a hacer pagos y después solo en último lugar la persona que hace el manager del fondo. O sea, eso fue muy importante. O sea, para mí, imagina 35 personas que tengo no acreditadas y 99, si cada semana me está llamando, no hace otra cosa que meter ahí una secretaria recibiendo llamadas o contestando los emails. No, no puede hacer, ¿no? O sea, no va a ser ese criterio que voy a seleccionar. Y si hay amigos, hay familiares que tienen capital, que quieren invertir, si les digo que no, tiene que respetar mi decisión porque sé que no tiene esa capacidad o esa mentalidad. No tiene nada de mal, más en cuanto no cambiar, no lo voy a aceptar su capital, su dinero para hacer esas inversiones. Muy bien, es eso que quería partir. Ah, también quería decir muchas gracias por todos los testimonios que recibí, que ya están en mi site, johnbemartins.com, está el site en inglés, claro, más tiene ahí los testimonios. Mi objetivo es tener uno, dos máximo testimonios por país, porque ya ayudé más de 60 personas en todo el mundo con sus inversiones y cómo funcionan las criptomonedas. Si voy a tener toda la gente, sus testimonios de allá, imagina voy a tener solo el sitio para testimonios, y no puede ser. Muchas gracias por los testimonios, me tocaron mucho. Y entonces, bueno, creo que desear buen fin de semana. Creo que era solo eso que quería partillar. Estoy mirando que no hay cuestiones aquí, preguntas en esta transmisión en directo. Bueno, voy a dar por cerrado esa transmisión y hasta la próxima. Adiós.